Hi everyone, welcome to our second open session of this week. My name is Arlette Yvonne Macedo Ortega, and I'm very glad to be here with you guys in this second open session of week number three. Welcome everyone. Good evening, Basilia. Good evening, everyone. So let's start with our second open session of this week. During this session, guys, we are going to revise and practice the topics that you have looking at during week three. So what are those topics? I'm going to show them to you. Okay, so the first one is verbs to express likes and dislikes, conjugation of verbs in present simple, the modal verb can or can't to express ability, WH and yes, no questions, and verbs to express daily routines. These are the things that we are going to look at. We are going through these topics today. So let's start with the first one. But before, guys, I would like you to tell me if you recognize the mistakes in these sentences. Do you recognize the mistakes in these sentences? The first one is, I like rum in the morning. The second, I love to pizza. Number three, I am keen on to eat pizza. Number four, what can you do? Dance salsa. Number five, do you like watching TV? If I like it a lot. So does any of you recognize the mistake? Can you spot the mistake in number one? I like run in the morning. ¿Alguien puede reconocer el error en la oración número uno? ¿Cuál sería el error? I like run in the morning. What is the mistake, guys? Sería like y run. Yeah. How can you correct? ¿Cómo lo corregirías tú? En terminación con ES. ¿Segura? ¿Con terminación S, el verbo like? No, con likes S al final. Bueno, déjame decirte que el verbo like está correcto porque lo conjugamos con primera persona. Solamente lleva S, acuérdate, cuando va con he, she, or it. Pero cuando va con primera persona del singular, no necesita nada el verbo. Pero tú mencionas que el verbo run también está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto el verbo run? Y ahí sí te doy la razón. ¿Por qué? Porque va junto a otro verbo que es like. Entonces el run tendría que ser runs o run o runes o conjugarlo con ng. Con bueno, según ng, yo. Exactamente, lo tenemos que conjugar con ing porque ayer les expliqué que dos verbos no pueden estar juntos de la misma manera. Por ejemplo, si yo digo I like run, quiero decir me gusta corro, y tú dices, ay, eso no se oye bien. ¿Por qué? Porque los dos están conjugados en primera persona del presente simple. Entonces, como que se oye mal, ¿no? I like run, me gusta corro. No, lo que quiero decir es me gusta correr. Entonces, tengo que hacer algo con el segundo verbo. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues tengo que ponerlo ya sea con infinitivo, I like to run, o I like running, con ing, para que esté correcto. Y así ya está correcto. O sea, yo puedo utilizar I like to run, que es un verbo en infinitivo con tú, o I like running, un verbo con ing, que es, en inglés se le conoce como gerund. I like to run or I like running. Y pues pongo el complemento in the morning y ya está bien mi oración. This is right. Bueno, la siguiente oración, I love to pizza. ¿Cuál es el error ahí, chicos? I love to pizza. Igual, I love to, tú. El tú es el error, exacto. El tú es el error. Ajá. Claro, porque vean, pizza es un sustantivo. Yo puedo
puedo decir pizza o puedo decir I love sports, siendo un sustantivo, o I love cats, me gustan los gatos, sigue siendo un sustantivo, o I like otra cosa, por ejemplo, I like basketball y sigue siendo un sustantivo. Pero aquí el error es el tú, porque el tú no lo necesito aquí. El tú solamente lo pongo con un verbo en infinitivo. Entonces, ¿cómo corrijo esta oración? Bueno, pues digo, I love pizza. O también digo, I love sport, o I love cat, o I love basketball. No necesito nada más que el sustantivo. Ese sería la corrección. Entonces, esta le voy a poner entre paréntesis, write. Now, I am keen on to eat pizza. I am keen on es una expresión que les puse ayer en el ejemplo del foro de Aprendiendo. Les puse I am fond of, I am into, I am keen on. ¿Cuál sería el error en esa? I am keen on to eat pizza. ¿Cuál es el error, chicos? I am keen on to eat pizza. ¿Alguien me puede decir cuál es el error, chicos? Sean muy simple. Cuando yo utilizo I am keen on, I am into, I am fond of, termino con preposición. Vean, on es una preposición. Nosotros ya vimos preposiciones la semana pasada, bueno, la antepasada, ¿se acuerdan? Cuando vimos preposiciones de lugar on, in, by, next to, between, todas esas son preposiciones, ¿ok? Bueno, esta también es una preposición que está acompañando a la expresión I am keen on, que quiere decir soy aficionado a. Pero cuando yo utilizo I am keen on, vean, la expresión termina en preposición y con preposiciones nunca puedo utilizar infinitivo. Entonces, ¿cómo corrijo mi verbo? Si yo quiero decir soy aficionado o me encanta comer pizzas, yo podría decir I am keen on eating pizza. I am keen on eating pizza. Vean. I am keen on eating pizza. Y esta es una regla de oro. Siempre, siempre que quieran poner un verbo después de una preposición, cualquier preposición, puede ser preposición de tiempo, de lugar, cualquiera. Si quieren poner un verbo, el verbo siempre tiene que ir con ing. Siempre, ¿ok? Aquí, I am keen on eating pizza, quiere decir soy aficionado o me encanta comer pizza. ¿Sí? Aquí ya lo pongo como right. Y otro error. What can you do? ¿Se acuerdan que en la primera actividad de esta semana, en la actividad integradora 5, what can you do? Tienen que contestar esta pregunta. What can you do? Y vean, la respuesta dice dance salsa. ¿Qué le falta a la respuesta, chicos? ¿Qué le falta? El ING. Pero aquí, ve, aquí estoy utilizando el modal verb can. You do. Entonces, pero en la respuesta sería, en lugar de dance, sería dancing. No. Porque no te estoy preguntando con el verbo like. Ah, bien. Te estoy preguntando con el verbo can, que es un modal verb. Bueno, es un verbo modal. Con el verbo can, yo lo que tendría que hacer para que esta respuesta esté bien, vean. La pregunta está bien. What can you do? Está excelente la pregunta. El error está en la respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que completar esta respuesta del mismo modo. Y tengo que decir, I can dance. Les digo esto porque al revisar los trabajos me he dado cuenta que los alumnos ya no ponen la estructura en la respuesta.
Ya no, simplemente dicen dan salsa. No, tienen que poner la estructura. Por ejemplo, otra pregunta. En la actividad 6 les dicen, what do you like to do? ¿Sí? Esa es una pregunta que les hacen, ¿no? What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Y luego nada más ponen, por ejemplo, dance salsa. Sí está bien, pero aquí chicos, como ustedes son estudiantes y están aprendiendo a utilizar el verbo like, el verbo love, el verbo hate, el modal verb can, sí les sugiero que pongan toda la respuesta completa. Entonces tienen que decir, I like to dance salsa. Yo quiero asegurarme de que ustedes conocen, saben que después del verbo like, love, hate, tienen que poner un verbo en infinitivo o bien un verbo con ing. I like to dance salsa o I like dancing salsa. Pero los alumnos no, simplemente me ponen dance salsa. Y no, tienen que poner toda la estructura. Porque si no, están mal. Les bajo calificación si no me ponen toda la estructura completa, porque eso me da a entender que no están usando los verbos que se les está pidiendo, como el verbo like, el verbo hate, el verbo modal can, no los están utilizando. Entonces, les sugiero que en sus respuestas sean completas, o sea, con su sujeto, su verbo y su complemento. En este caso, mi sujeto es I, mi verbo es like, ¿sí? Este es mi verbo, like. Y mi complemento es to dance salsa. Pero después de like, recuerden que usamos verbo infinitivo o verbo con ing. Y eso es lo que quiero que ustedes pongan en sus respuestas. Así me doy cuenta, ay, este alumno sí sabe utilizar bien el infinitivo. O sí puso muy bien el verbo con ing. ¿Sí? Es lo único que quiero que ustedes hagan. Y bueno, hay otro error. Dice, do you like watching TV? Bueno, la pregunta está bien. Do you like watching TV? ¿Te gusta ver la tele? Pero en la respuesta hay un error. ¿Cuál es el error? Do you like watching TV? ¿Cuál sería el error, chicos? Sería el ¿cuál? El primero, exactamente. Ese es el error. Muy bien. Uh-huh. Sí, que le falta el yes. Y es que if y yes tienen el mismo significado. Pero if sí significa sí, claro. Pero para condición, por ejemplo, si tú te vas, if you go out, uh-huh. O if you do exercise, si tú haces ejercicio, ahí sí, pero para las respuestas nunca utilizamos if, necesitamos yes, ajá, siempre. Y bueno, este error sí lo he encontrado en sus trabajos, por eso se los pongo, porque sí lo he encontrado bastante en sus trabajos, que el if nunca lo utilizamos para respuestas, solamente lo utilizamos cuando hacemos una oración en condicional. Son errores más comunes que he visto en los trabajos que he revisado hasta ahora, chicos. Son los errores más comunes que he visto. Pero el error que más han cometido, bueno, es el que nada más dicen, what can you do? Dance salsa. What do you like to do? Dance salsa. No, tienen que poner toda la estructura. El sujeto, el verbo y el complemento. Si no, sí les voy a bajar. Les estoy bajando calificación. Espero que... Entonces decimos, yes, I like it. I like it a lot. Esta sería la corrección. Right. Ya que vimos estos errores más comunes, vamos ahora sí a hacer algunos ejercicios de práctica. Vamos a empezar con el primer tema. Let's start with the first topic of today, that is verbs to express likes and dislikes.
So we have here one link. I'm going to post the link in the chat. So you just have to give a click on it. So here it is. In the chat, you just have to give a click, guys. So let's go. Let's start doing this exercise. I'm going to show it now. I'm going to share it with you. Likes and dislikes. Normally, after verbs like, hate, and love, we use verb with ing. Look, we say, I like, she likes, we like. Recuerden que las terceras personas in the third person of singular, como he, she, it, tenemos que agregarle la S al verbo. Vean, I like, she likes, we like. Y después nos dice más verbo con ing. Ustedes saben que podemos poner verbo con ing o verbo con infinitivo. Pero ¿qué es lo más común? ¿Qué es más común en inglés? ¿Poner verbo con ing o poner verbo con infinitivo? Déjenme decirles que lo más común es con verbo con ing. Entonces, es muy común que encuentren I like más un verbo con ing. En negativo, I don't like. Para terceras personas como he, she, it, doesn't like más un verbo con ing. O para you, we, and they, we don't like más un verbo con ing. ¿Qué pasa en las preguntas? Igual, do you like, por ejemplo, going to the cinema? Does she like going to the cinema? Do we like going to the cinema? Now, complete positive sentences. De acuerdo a la regla que tenemos en esta instrucción, let's complete these sentences. So the first one, we have a sentence that starts with the personal pronoun they. So we start with they. And we say they, and you have to conjugate the verb like, los, play, and the complement of the sentence is leapfrog. What is a leapfrog? Bueno, ahorita lo vemos. ¿Cómo conjugan los verbos, chicos, que tienen ahí en paréntesis? Pues like es igual, ¿no? They like. Ajá, they like, exactamente, se queda igual. Y el que tiene que cambiar es el segundo, ¿ok? ¿Cómo lo conjugas de acuerdo a las instrucciones? They like. They like. They like. El verbo play, ¿cómo va? Playing, Mayra Velasco nos dice, they like playing, yes. Mm-hmm. Right, they like playing. Leapfrog, ¿qué quiere decir leapfrog? Bueno, es el juego de, es este juego, el de saltar, pero nosotros le llamamos de otra manera. Este juego donde saltas a tu compañero, sin tocarlo, bueno, no tienes que tocarlo. That is leapfrog. Bueno, next one. He. Y luego tenemos like y take photos. ¿Cómo conjugan el verbo like? He likes. Likes, muy bien. Y luego el siguiente. He likes. Taking, muy bien. He likes taking. Sabemos que también se puede decir he likes to take photos, pero bueno, aquí las instrucciones también nos están remarcando el uso del ing, por lo tanto, pues solamente ponemos esta para que nuestro ejercicio no esté mal. De acuerdo a este, bueno, a la clave de respuestas. Vamos a la siguiente. She
Y luego tenemos like, sing. ¿Cómo conjugan el verbo like? Como tercera persona, recuerden. Igual. Likes. Like singing. Right. Like singing. She likes singing. Le gusta cantar. He likes taking photos. Le gusta tomar fotos. No, next one. I like. Y luego tenemos read comics. ¿Cómo conjugan el verbo? Reading. Like. I like reading. Exactamente. El verbo se queda normal. Y el siguiente es I like reading. Right. I like reading comics. And the last one. We like. Se queda igual el verbo. Y luego playing, hide and seek. Hide and seek quiere decir escondidas, jugar a las escondidas. We like playing hide and seek. Now, complete negative sentences. Now you have to conjugate the verb like in negative. So, how do you conjugate the verb like in negative for the first one? She. Not like. She doesn't. Recuerda que este. She doesn't. Oye. Para terceras personas como he, she, or it en negativo utilizamos doesn't. Y para todas las demás como I, you, we, and they utilizamos don't. She doesn't. El verbo se queda igual cuando hay un auxiliar. She doesn't like. Pero sí tenemos que ponerle el ing después del like, aunque esté en negativo. She doesn't like playing basketball. What about the second one? We in negative. Uh-huh. We don't like. Uh-huh. We don't like. And cook. Lo mismo. Cooking. ING. We don't like cooking. Next one. He. He doesn't. He doesn't. Ajá. Like. Like, el verbo se queda igual. Y fishing. Vea, fishing. Conjugan un verbo en negativo, el verbo no se altera. Se queda igual. Solamente se altera cuando esté en afirmativo, como he likes, she likes. Pero cuando está en negativo, se queda igualito. Solamente lo que cambia es el auxiliar. She doesn't like fishing. And finally, they don't like playing chess, and that's it. Now it says complete the questions and answers. Remember, for the questions in present simple, you have to use the auxiliaries do or does. And short answers, for example, are you? One. What do you say? Do you like? Or does you like? Do you like? Okay. Do you like? Y luego, el verbo do, como va después de like, aunque esté en pregunta, también lleva ing. Do you like doing gymnastics? Yes. ¿Cómo contestarían? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Right. Next one. Para utilizan do o does. Do. Exactamente. We use do. Right. Ajá, Mayra también nos dijo do. Do they like? Igual, va después de like. Listening to stories. Yes. Ahora les están preguntando por ellos. Tienen que contestar con también con they. Yes, they do. Mm. I listening to stories. Yes, I do. Next one. What do you say? Do she like or does she like? Does, claro, porque es tercera persona del singular. Does she like playing? Playing hide and seek? Y ella dice que no. No, she doesn't. Vean, no, she doesn't. Next. The cat like. ¿Qué pondrían ahí? The cat. It. Do. Do.
The cat es un animal y es singular, entonces es como he, she. Podríamos decir does. Does the cat like catching the ball? Does the cat like catching the ball? No. Pero el gato no es hombre ni es mujer, o sea, no podemos decir no he, no she, a menos de que ya lo consideres como tu familia y todo, pero como estamos hablando de un gato, del gato, y no sabemos si es macho o es hembra, pues decimos con it, no it, it doesn't. Recuerden que el it sustituye a una cosa o a un animal, o a un país, o a un lugar, depende. Y finalmente, chicos, ustedes tienen que contestar estas preguntas. What do you like playing? What don't you like doing in the morning? What does your dad like doing? ¿Quién me quiere contestar la primera? What do you like playing? Any volunteer? What do you like playing? ¿Qué te gusta jugar? Y tú me puedes decir cualquier cosa. Me gusta jugar tenis, basketball, fútbol, ajedrez, chess, me gusta jugar. O bien, playing también lo podemos ocupar para instrumentos musicales. What do you like playing? I like playing the saxophone, I like playing the piano, I like playing the guitar. Es que, pues, play puede usarse para deportes de pelota, para juegos de mesa o para instrumentos musicales. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? What do you like playing? Es una pregunta muy, muy general. Anybody? Any volunteer? I am like playing basketball. All right. So you said I like playing playing basketball. Right. Mm-hmm. Me gusta jugar. Otra forma de decir esto, pues, es con I like, con infinitivo, to play basketball. Las dos están bien. I like playing basketball or I like to play basketball. What don't you like doing in the morning? What don't you like doing in the morning? ¿Algún voluntario o voluntaria? What don't you like doing in the morning? ¿Qué no te gusta hacer en las mañanas? What don't you like doing in the morning? Anybody? ¿Qué no les gusta hacer en las mañanas? Dices, bueno, en las mañanas no me gusta hacer ejercicio. En mi caso muy particular, chicos, yo no soy una persona de en la mañana. Para ser una persona en la mañana, dices, a morning flower. A morning flower es una persona de en la mañana. O a morning monster, un monstruo de la mañana. En mi caso, yo soy un monstruo. I am a morning monster. But many people are morning flowers. Morning flowers like doing things in the morning. Les gusta levantarse temprano. Les gusta correr, hacer ejercicio. Muchas cosas. But in my case, I'm a morning monster. What about you? What don't you like doing in the morning? ¿Qué no les gusta hacer en la mañana, chico? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. ¿Algo que... I don't like getting up early. Very good. I don't like getting up early. Esto también se puede decir con I don't like to get early. Okay. What does your dad like doing? ¿Qué le gusta hacer a tu papá? Tú dices, a mi papá le gusta leer el periódico, le gusta jugar fútbol, le gusta ver la tele, le gusta leer, le gusta jugar con sus amigos, le gusta jugar cartas con sus amigos. But what about your dad? What does your dad like doing? Any volunteer who would like to answer this?
Anybody, guys? Empezaríamos con my dad, así empezaríamos la respuesta. My dad, luego likes, porque es tercera persona. My dad likes, y luego puedes decir reading, lo que tú quieras. Reading the newspaper, for example. O, otra forma de decirlo, my dad likes to read the newspaper. Vean, aquí ya tenemos las dos formas de contestar la pregunta. Y teniendo esto, vamos a darle un clic a finish. Let's give a click on finish. Very good. You were very good. Bueno, con esto, bueno, estamos practicando el uso de like. Y el uso de, ¿qué va después del like? Y no solamente después del like, también podemos decir hate, love, enjoy. ¿Sí? Siguen la misma regla. Bueno, ahora vamos a regresar a la presentación y vamos con el siguiente tema. Hay otra liga, si nos da tiempo, volvemos a esa liga para los verbos, para ejercitar estos verbos. Conjugation of verbs in present simple, guys. Let's see the conjugation of verbs in present simple. So I'm going to share the link in the chat so that you can have access to it. I'm going to give a click on it and I'm going to share it on the screen. Now we are here. Present simple affirmative. ¿Por qué nos enfocamos al afirmativo en presente simple, chicos? Bueno, porque recuerden que en el negativo, como hace rato les dije, lo único que tienen que saber si es poner el don't o el doesn't. Porque los verbos en el negativo nunca cambian. Cambian en la forma afirmativa y solamente he, she, and it. Por eso es muy importante enfocarnos al presente simple en afirmativo, tercera persona. Y vean, aquí tengo las reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Por qué algunos verbos llevan S? ¿Por qué otros llevan ES? ¿Y por qué otros llevan la Y, se le cambia ahí latina? Bueno, aquí están las reglas. La primera es que the verb changes in the third person of singular. Bueno, todos sabemos que el verbo se altera, el verbo se altera cuando va conjugado con he, she, or it en afirmativo presente simple. La mayoría de los verbos le agregamos la S, por ejemplo, run, runs, eat, eats. Pero vamos a ver que algunos verbos terminan en doble S, o terminan en SH o CH o X o Z o terminan con la letra O. Por ejemplo, el verbo fix, que es arreglar, componer. El verbo fix termina con X. Entonces, la regla nos dice que los verbos que terminan con X, cuando los conjugamos con he, she, or it, le tenemos que agregar ES. Los verbos que terminan con O, por ejemplo, go, conjugado con he, she o it, le tenemos que agregar es, goes. O wash, termina con sh, conjugado con he, she, it, tendríamos que agregarle washes. She washes the dishes, por ejemplo. Ahora, ¿por qué en algunos tenemos que cambiar la Y y aumentarle y latina? Bueno, pues es muy sencillo, chicos. Fíjense que en el verbo cry hay una Y hasta el último, pero antes de la Y hay una consonante, que es la R. En el verbo study hay una Y también al último, pero antes de la Y hay una consonante. En el verbo dry también hay una Y y antes de la Y hay una consonante. En el verbo tidy, lo mismo. Hay una Y y antes hay una consonante. En el verbo fly, igual, Y, bueno, consonante Y. Y en el verbo copy, consonante e Y.
A estos, cuando los quieren conjugar con he, she, or it, sí les cambian la Y por I latina y le agregan ES. Por ejemplo, cries, studies, dries, tidies, flies, and copies. Y estas son las reglas. Ahora, yo quiero que conjuguen estos verbos que están aquí en tercera persona. O sea, tercera persona del singular, ya sabemos que es he, she, or it. ¿Cómo conjugan el primer verbo? Watches, ya nos dijo Mayra. Ajá. Watches. El segundo, vean, termina con Y, pero antes del Y no hay consonante. Por lo tanto, nada más le agregamos la S. Plays. El siguiente, ¿cómo lo conjugan en tercera persona? Reads. Reads. Muy bien, nada más le agregamos la S. Así de sencillo, ¿no? He or she or it reads. Next one. Practice. Practices. Ajá. Tenemos que agregar nada más la S porque ya la E ya está. Practices. Ride. Rides. Rides. Exactamente. Nada más le agregamos la S. Vean que a la mayoría se le agrega la S. Cry. Aquí si hay una consonante más Y, sí cambia. Acá, bye. Aquí si hay Y, pero no hay consonante antes. Simplemente nada más decimos buys. Que es comprar. Ajá. Brush. Que es cepillar. Entonces es brushes. Termino con CH. Brushes. Tidy. Si hay consonante y después Y, tidies, que es hacer, por ejemplo, limpiar, tidies, organizar. Wear, que es usar, por ejemplo, una prenda. Wears, solo le agregamos la S. Leaves. Ajá. Enjoys, nada más. Bueno, nos queda un minuto. Regresamos con la misma liga, chicos. Si se va. Regresamos con la misma liga. Ahora vean, conjugamos. I go to the beach in summer. She plays in the garden. Ustedes van a conjugar el verbo en presente simple. Aquí tenemos los verbos en presente simple que van a conjugar. Y vean que en esta oración hay también un adverbio de frecuencia. Charlie sometimes tidies. Es el ejemplo. Ustedes van a hacer el resto. Christine.